Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El furioso Daniel Ortega arremete de nuevo. En un despliegue de arrogancia y desafío, el dictador nicaragüense se ha lanzado contra una ola de presidentes latinoamericanos por atreverse a cuestionar la farsa electoral de su aliado, Nicolás Maduro. En el acto conmemorativo de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, Ortega no perdió la oportunidad de defender a Maduro, quien, según el cuestionado Consejo Nacional Electoral, CNE de Venezuela, habría obtenido un 51,2% de los votos frente al 44,2% de su contrincante, opositor, Edmundo González Urrutia. Una victoria tan amañada como predecible. La oposición venezolana no se quedó callada, denunciando el fraude descarado con pruebas contundentes, copias del 84% de las actas de escrutinio. Estas actas, publicadas en un sitio web, han encendido la ira de al menos 9 naciones latinoamericanas: Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, que exigen una revisión completa de los resultados. El clamor por la verdad resuena por todo el continente. El martes, no solo los vecinos de Venezuela levantaron la voz. Los presidentes de Brasil y Estados Unidos, Luis Ignacio Lula da Silva y Joe Biden, se unieron al coro, pidiendo la publicación de las actas de votación y calificando las elecciones de Venezuela como un momento crítico para la democracia en el hemisferio. Pero Ortega, en su estilo característico, despotricó. ¿Quién los había nombrado jueces electorales para decir qué elección es correcta y qué elección no es correcta? Mientras tanto, las calles de Venezuela arden en llamas de indignación. Miles de venezolanos han salido a protestar en diversas ciudades, incluyendo la capital, Caracas. El balance de esta ola de manifestaciones es devastador. Al menos 12 muertos y cientos de detenidos. La sangre de inocentes tiñe el suelo de un país que clama por justicia y transparencia. Y mientras el mundo observa con horror, Daniel Ortega felicita a Maduro, reafirmando su complicidad con un régimen corrupto y represor. La democracia en Latinoamérica está bajo ataque y los culpables no muestran signos de rendirse. La despiadada purga continúa. En un giro aterrador, el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado su feroz limpieza interna en el tambaleante Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. La última víctima de esta casa de brujas es nada menos que Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del partido, arrestado en su propio hogar. Desde el 26 de julio, Fonseca Terán ha estado bajo arresto domiciliario, según reveló la Mesa Redonda, y confirmó hoy el diario digital Confidencial. El motivo de su detención sigue siendo un oscuro secreto, incluso para su familia, que ha sido completamente incomunicada. Fonseca Terán y su esposa, Arlen Cuadra, ex magistrada del Tribunal Laboral, han sido despojados de sus teléfonos y computadoras, atrapados en su casa en Lomas del Valle como prisioneros sin juicio. Las filtraciones apuntan a que la furia del régimen se desató cuando Fonseca Terán tuvo la osadía de crear un grupo de WhatsApp. Sí, un grupo de WhatsApp, integrado por profesores de la confiscada Universidad Centroamericana, UCA, ahora rebautizada Casimiro Sotelo, y de la UNAM Managua. Este acto aparentemente inocente resultó ser su condena. Al menos, 4 de estos académicos también fueron apresados: Rigoberto Ramos, Ernesto Paredes, Frank Matus y Cristian Eduardo Bermúdez. Un verdadero golpe al pensamiento libre. Carlos Fonseca Terán, conocido por su lealtad ciega y discursos incendiarios en defensa de Ortega, nunca imaginó que sería traicionado por aquellos a quienes defendía. Nuestras fuerzas estaban armadas en el marco del orden institucional del país, proclamaba, justificando la violencia paramilitar que ensangrentó las protestas de 2018. Sus adulaciones le valieron puestos de poder, pero la lealtad en el FSLN es tan volátil como una bomba de tiempo. La represión no se detuvo ahí. El hijo de Fonseca Terán, Carlos Fonseca López, fue despedido de la Agencia de Promoción Pro Nicaragua tras 8 años de servicio. Aidee Fonseca Terán, hermana de Carlos, también sufrió la ira del sandinismo. Su hijo, Pedro Munguía Fonseca, fue cesado del Poder Judicial. Ni siquiera la viuda del fundador, María Aidee Terán, ha sido ajena al dolor. Su salud se ha deteriorado gravemente bajo el peso de la tragedia familiar. En un acto de venganza despiadada, el régimen clausuró la Asociación de Especialistas Médicos dirigida por Tania
Fonseca Terán, hija del fundador del FSLN y crítica abierta del régimen desde 2018. La purga implacable de Ortega y Murillo no deja títere con cabeza, barriendo con todos aquellos que, alguna vez leales, se han convertido en presas de su paranoia y sed de poder absoluto. La tiranía de Ortega no tiene límites. En un nuevo y descarado ataque contra la Iglesia Católica, el régimen criminal de Nicaragua ha intensificado su brutal represión, llevando a cabo la detención arbitraria de dos sacerdotes de la diócesis de Matagalpa. La persecución religiosa está en pleno apogeo. Este jueves, agentes de la temida policía orteguista arrestaron a Monseñor Ulises René Vega Matamoros, vicario judicial de la diócesis de Matagalpa y párroco de San Ramón, y a Monseñor Edgar Sacasa, párroco de la iglesia San Isidro Labrador. Los fieles están consternados y temerosos. Según fuentes cercanas a la iglesia, estos sacerdotes habían asumido las responsabilidades pastorales de la diócesis de Matagalpa, tras la captura del valiente obispo Rolando Álvarez, en agosto de 2022. Las circunstancias de su detención son un misterio absoluto. Nadie sabe de qué se les acusa ni dónde están retenidos. Se los llevaron en una patrulla, pero no sabemos de qué les acusan ni a dónde se los llevaron, comentó una fuente anónima. La incertidumbre y el miedo se apoderan de la comunidad católica. Con estas detenciones, ya suman 3 los sacerdotes apresados por el régimen de Ortega y Murillo en tan solo una semana. El 26 de julio, la policía orteguista arrestó ilegalmente al padre Frutos Constantino Valle Salmerón, un sacerdote de 79 años que había sido designado administrador ad omnia de la diócesis de Estelí. Valle Salmerón, quien también estaba bajo la responsabilidad de Monseñor Álvarez, ya había sido detenido en enero, cuando fue trasladado a una estación policial y mantenido en prisión durante 3 días. La Iglesia Católica en Nicaragua está bajo asedio. Estos actos represivos son una clara muestra del odio visceral de Ortega y Murillo contra cualquier voz disidente. La comunidad internacional observa con horror cómo un régimen despiadado intensifica su guerra contra la fe y la justicia. La dignidad de la iglesia y sus líderes está siendo pisoteada, y el pueblo nicaragüense clama por libertad y respeto a sus derechos fundamentales. La dictadura de Ortega sigue su cruel ofensiva. El implacable régimen de Daniel Ortega continúa su despiadada persecución, esta vez apuntando a los heroicos guardabosques indígenas. La Fundación del Río ha denunciado un nuevo y escandaloso caso de criminalización de líderes indígenas, en un intento desesperado de silenciar las denuncias por la invasión de colonos en sus sagrados territorios. El martes 30 de julio, la policía al servicio del régimen detuvo a Lorenzo López Henry y Silvio Hernández Miguel. Dos valientes guardabosques mayagnas fueron trasladados a Bonanza, donde enfrentan un proceso judicial anómalo y corrupto. La justicia en Nicaragua está podrida hasta la médula. Estos dos guardabosques se suman a una lista creciente de víctimas. En febrero de este año, otros 8 guardabosques fueron capturados y condenados por el régimen. Las condenas son brutales. 4 de ellos recibieron cadena perpetua, acusados sin pruebas de estar relacionados con la masacre de Kiwaku, ocurrida el 23 de agosto de 2021. En esa tragedia, 18 personas fueron asesinadas y 2 mujeres violadas. La policía sandinista los acusó injustamente, ignorando el testimonio de una víctima que señaló a mestizos, no a indígenas, como los verdaderos perpetradores. Los otros 4 guardabosques enfrentan condenas de 25 años, un castigo cruel para hombres cuya única culpa fue defender sus tierras. Estos héroes dedicaron sus vidas a vigilar, monitorear y denunciar la invasión de colonos, la venta ilegal de tierras, la corrupción de las autoridades y las concesiones mineras que destruyen sus territorios. La situación de estos detenidos es alarmante. Según la Fundación del Río, están encerrados en el temido sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en Managua. Allí, son sometidos a un régimen de tortura, condiciones inhumanas, amenazas y abusos por parte de la policía. Una represalia despiadada por oponerse a la invasión de colonos. La organización denuncia que en mayo, 2 detenidos intentaron suicidarse debido a las horribles condiciones. Muchos enfrentan serios problemas psicológicos, lloran de desesperación y sufren de problemas de salud, falta de agua, alimentación y otras necesidades básicas. Un verdadero infierno en la tierra. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV.
para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.